blanca y por eso no había hecho más videos. Pero bueno, ok. El video del día de hoy es una comida vegetariana, bajo en carbohidratos, muy delicioso y muy nutritivo. Es espagueti de calabaza. Y vamos con los ingredientes. Acá tenemos pimienta molida, recién molida, la acabo de moler. Aceite de oliva extra virgen. La estrella principal, que es la calabaza. Y sal. Déjenme mostrarles y hablarles un poquito de esto. Bueno, esta es la calabaza, como pueden ver, dice Orange Spaghetti Squash. Esta es la calabaza con la que vamos a hacer la pasta. Ay, acaba de sonar que quiere decir que ya está listo mi horno, perdón. Bueno, entonces, como estamos en temporada, que es calabaza, vamos a tratar de usarla porque no solo es bueno cocinar nutritivo, delicioso, rápido, pero también económico. Bueno, ok, les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Voy a lavar la calabaza y les muestro el siguiente paso. Y bueno, aquí ya tengo lavada la calabaza y lo partí a la mitad, a lo largo, como pueden ver, estaba así, me les muestro. Y solo la partí por la mitad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner, tenemos que tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, ok, y vamos a poner la calabaza en una charola del tamaño que ustedes deseen, solo pues lo suficientemente grande para que quepan las calabazas, y le vamos a poner el aceite de olivo. Entonces agarramos y vamos a ponerle tantito aquí también, con las manitas bien limpias lo vamos a pasar por toda la calabacita. Ahora le vamos a poner la pimienta, es un puñito, a salpimentar, mejor dicho. La pimienta es mejor que esté recién molida, como yo la tengo acá, y también es al gusto. El aceite fue aproximadamente una cucharada sopera para ambas partes. Ok. Ahora le ponemos la sal. También es al gusto. Y listo. Ahora lo vamos a meter al horno ya previamente calentado y lo vamos a dejar. Miento, perdón. Antes de meterlo al horno, lo que vamos a hacer es vamos a voltear las calabazas. Ok, ya transcurrieron 40 minutos y les voy a mostrar cómo sabemos que ya está. Agarramos un cuchillo y simple y sencillamente lo introducimos. Y si sale fácil, entra fácil, es que ya está lista. Ahora vamos a retirarlo con cuidado sin quemarlos y lo vamos a dejar afuera por 15 minutos. Aquí lo tenemos. Recuerden, 15 minutos a que enfríe un poquito. Y bueno, han transcurrido 20 minutos y lo que vamos a hacer es con un tenedor vamos a irle quitando, removiendo lo más que podamos de las semillitas. Ya les muestro. Y cocemos todo con el tenedor, perdón, miren, así. Y así es como queda. Voy a mostrarle esta. Hay que dejar que quede un poquito más fría para que se mire mejor los fideos. Miren, estos son los espaguetis. Ya les muestro la presentación final. Ok, y bueno, esta es la presentación final.
Recuerden que ustedes lo pueden acompañar con una salsa de tomate o con una salsa de queso o simple y sencillamente como yo lo hice, que le puse un poquito de orégano, le puse un poquitico de mantequilla y un poquitico más de sal y quedó perfecto. Una opción rápida, saludable, económica, vegetariana, baja en carbohidratos y baja en calorías. Déjenme mostrarles cómo se mira este delicioso espagueti de calabaza. Miren. ¿Sí miran? Este es el espagueti. Queda delicioso. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, la receta de hoy. Espero que de verdad les haya gustado, que lo preparen, que me dejen en los comentarios qué tal, si lo probaron, les gustó tanto como a mí. Y recuerden regalarme un like. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y que activen la campanita también. También recuerden compartir, que me va a ayudar mucho, mucho para que sigamos creciendo en este canal. Muchas gracias nuevamente por darle play al video y hasta la próxima receta.